Si los pueblos indígenas están pidiendo un lugar en México, es porque saben lo que le pueden dar a este país. Ellos no están pidiendo limosna, ellos saben lo que le pueden aportar a este país. Esa es su conciencia. Por eso, cuando ustedes, me entrevistaron en Radio Vaticano cuando yo llegué ya como obispo de Chiapas, una vez que salí por ahí, yo creo que un comunicador así me dio curiosidad, dice: yo quiero hacer unas preguntas para la edición latinoamericana de Radio Vaticano. Me fue su primera pregunta, me dice: ¿por qué Chiapas, por qué el movimiento de los indígenas de Chiapas tiene tanto revuelo en el mundo si hay tantos movimientos revolucionarios? Eso fue su pregunta. ¿Por qué? Porque los indígenas no se levantaron para tomar el gobierno, no se levantaron a tomar el poder. Los indígenas se levantaron a pedir justicia, nada más, se levantaron a que se les reconozca su dignidad, a que se les conozca sus capacidades, de su cultura, de construirse a sí mismos. Jamás ellos hablan de justicia, ellos hablan de paz, ellos hablan de dignidad, ellos hablan de los pobres de México, a los que también ellos quieren verlos con dignidad. Eso es por lo que llama la atención. No están pidiendo el poder, no están queriendo tumbar un gobierno. ¿Quieren eso? Lo primero que nos dijeron, yo formé parte de la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas, y lo primero es que nos encontramos con los que estaban alrededor de Marcos y sus alrededores y sus colegas. Lo primero que nos dijeron es la subcomandancia, la subcomandancia, pero le llamamos subcomandancia general. Bueno, lo primero, miren, díganle al gobierno que no queremos cosas, no queremos, no le estamos pidiendo nada. Díganle que lo que queremos es nuestra libertad para trabajar nuestra tierra como nosotros lo sabemos hacer. Lo que queremos es nuestra dignidad. Lo que queremos es que nos dejen, no les pedimos nada, que nos dejen trabajar y hacer. Díganles. Punto. No estamos pidiéndoles cosas, no queremos. Ya, cállense la boca, hay tiempo. Queremos trabajar nuestra propia tierra, queremos manejar nuestros bosques nosotros. Se acabó. Por eso está esto, el tema de la autodeterminación, el tema del autogobierno, la autonomía. Esto es otra de las cosas. Esto es otra de las cosas que tampoco les quiero dar. Quiero decirles, ¿ya?, que el señor Fox, que se vino allí con la bandera, entró con la bandera de que iba a resolver en 15 minutos Chiapas y que no sé qué, puso una ley indígena, según eso él iba a hacer entrar la ley indígena. Una ley indígena que es un programa de Cerezón, no es otra cosa, si por qué digo. En donde los indígenas siguen siendo objetos de derecho. Yo te doy, sí, claro, mire, aquí está su Coca-Cola. Así lo pensaban, pues como. Absolutamente. No son sujetos de derecho, los indígenas siguen siendo menores de edad, los indígenas, yo te reconozco tu dignidad, señor, yo te doy tu dignidad, yo te doy, no señor, tengo dignidad, no me la da usted, yo la tengo desde mi naturaleza, se acabó, no me vengo usted con cuentos, con sus tonterías. No son sujetos de derecho, no son constructores de esta sociedad, son objetos, te reconozco, te doy esto. Ese es el indígena hasta hoy en México. Hasta hoy, aquí. Por eso les hacen lo que les hacen. Por eso les concesionan. ¿Cómo se le ocurre a un gobierno concesionarle la tierra sagrada allí, a los mixánicas, allí en Wirikuta, en el Real de 14? ¿Cómo se le ocurre al gobierno
darles allí donde ellos van, donde tienen la iniciación sagrada de los niños. Yo los vi ir, yo los vi, yo, pues, una de los lugares así simpáticos y hasta con una cierta, digámoslo así, una cierta curiosidad. Uno va al Real de 14 porque ahí se experimenta una energía muy fuerte, ¿eh? Y conste que no dentro al peyote. Pero el peyote sale de ahí, punto. Ahí hay porque hay metales. Bueno, yo me tocó encontrarme en una de las visitas al Real de 14. Encontré a uno de los, ¿cómo se llaman los sacerdotes de ellos? Maracanes, uno de los maracanes, de los mishánicas. Y entonces le dije, bueno, ¿pero por qué se vienen hasta acá? ¿Por qué vienen desde allá, desde la Sierra Nayarit? Es que nuestros padres vinieron buscando en dónde nació el sol. Y aquí fue donde encontraron el lugar donde ellos saben que debemos iniciarnos en nuestras creencias para nosotros ser personas que tengamos la fuerza suficiente para hacer lo que tenemos que hacer en nuestra misión en la tierra, vamos a decirlo así. Ahí van y no agarran una minera y se lo le concesionan el terreno. Yo me acuerdo, estaba un diálogo que había sobre esto con unos comunicadores, creo que Carmen estaba ahí, y le dicen, pero hombre, ¿por qué están así las bichánicas de que si, qué tanto les quitan un terreno, pues total, que busquen otro? Y le dice ella, a ver, dígame qué va a pasar si le quitan la Villa de Guadalupe a los mexicanos. A ver, ¿qué tiene la Villa de Guadalupe a los mexicanos? Lo que significa la Villa de Guadalupe para los mexicanos, que ustedes lo que vaya a caer. Todo el mundo se quedó callado. Absolutamente. Es la identidad de un pueblo. Ah, no, señor, pues aquí abajo hay oro, pues aquí vete a volar. Y eso están haciendo con los campesinos, eso están haciendo aquí en Zacatecas, a un pueblo entero. Y además, la gente, los campesinos allí con sus puercos y sus gallinas y luego el gobernador diciendo, ay, pero qué ignorantes, miren la minera, sus casitas de interés social, fíjate nomás, a meter ahí al campesino a vivir en 3-4 cuartos, dos, y que yo me acuerdo que estuve en una de estas colonias, de esas de interés social, un visita pastoral, dice, oigan, un baño, ah, pues ya me dio una de esas casitas que aprendí yo que hay que ser, saberse, para meterse al baño, es horrendo. Y el señor gobernador, ¿cómo están despreciando estas casas? Déjalos vivir al aire libre, por amor de Dios. Déjalos vivir con sus gallinas, déjalos que tengan una casa pobre. Pero claro, abajo de sus casas, ahí estaba el metal. Vénganse para acá, yo aquí los pongo, además van a trabajar para mí. ¿Cómo les quitas la tierra? Que esto, jamás, por eso aquellos hermanos que no quisieron vender, ¿dónde acabaron? Ahora insistieron, ya me dijeron, ya lo logramos. Esto del hierro allá en Oaxaca. Su identidad, su educación, tienen derecho a su identidad, tienen derecho a transmitir sus valores, tienen derecho a seguir usando su idioma, tienen derecho a aplicar su conocimiento y todo lo que tiene su cultura. Esta fue una de los éxitos de ese obispo con el que yo trabajé. Él entendió el tema de la inculturación. Él entendió el tema. La Iglesia Católica, a estos hermanos, cuando llegó aquí la Iglesia Católica América, vino con el cliché de la cultura grecorromana a meter la religión católica allí. Así llegó. El otro día que estaban hablando
Estaba un señor de ahí, de la basílica, uno de los monseñores, así, con su birretito negro y hablando. Los misioneros, nuestros hermanos indígenas aprendían el latín y el griego. Qué cosa espantosa, ¿te imaginas? Primero tenías que saber latín y griego para poder entender la religión cristiana. Imposible que te pasara la religión de tu propia lengua, ¿ok? Entonces, es otro problema. Don Samuel dice: yo sabía que los hermanos indígenas seguían yendo a pedir el agua a los cerros, iban a las cuevas. Yo decía: pues estos vienen esquizofrénicos, porque no son ni católicos ni se quedaron allá. Pero después me di cuenta que la iglesia hizo la esquizofrenia. No hubo diálogo cultural. El único lugar donde la iglesia verdaderamente creó un proceso de inculturación de una religión vivida en la cultura fue en el mundo grecorromano. Se acabó. Allí sí dialogaron, allí sí hubo diálogo con la cultura, allí sí la hubo. Y si ustedes van al Vaticano, todavía ven ahí a las ninfas y ven todavía todos los. Las imágenes para hablar de la fe y todo son de la mitología grecolatina. Se acabó. Entonces, así, el otro día estaba en San Salvador de Bahía hace unos años y un franciscano nos enseñó los mosaicos con todas las figuras mitológicas. Miren nomás, así les querían enseñar a los indígenas brasileños la fe. Pues esto es el problema. Cuando don Samuel se dio cuenta, cuando llega, él fue muy joven al Concilio Vaticano II, en donde estaban convocados todos, es un concilio ecuménico, es una reunión de obispos del mundo entero, que llamó Juan XXIII a Roma, al Vaticano, para hacer el 21º concilio ecuménico de la Iglesia a través de su historia. La Iglesia ve la necesidad de hacer este tipo de reuniones cuando sabe que tiene problemáticas que resolver. Entonces el Papa Juan XXIII dijo: aquí tenemos un problema, que el mundo moderno va corriendo y nosotros ni lo alcanzamos. Así es que vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a tener que reflexionar. Y además vivíamos peleándonos con el mundo, todos los avances del mundo. ¡Oh, Dios mío! Al pobre Galileo casi lo descabechaba, pues al pobre sí tuvo que ser. Pues no, San Juan Inés de la Cruz la pararon. Hablaba tan avanzada que la Inquisición la cayó. A Santa Teresa de Ávila, un dominico que se llamaba, se apellidaba Ibáñez, le sacó la niña también. Entonces, vivíamos peleándonos con el mundo. Ya basta, ya. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces Juan XXIII dijo: vamos a ver. Y cuando don Samuel, que era un jovencito obispo que acababa de llegar a Chiapas, él llegó en 1960 a Chiapas y él vio esta problemática a los 5 años, empezó, o sea, a los 2 años empezó el concilio. Y estaba haciéndose la primera evangelización del África todavía, y los obispos africanos diciendo ahí: ya estamos hartos que vayan a darnos el evangelio con la cultura romana, con la cultura griega. Entonces don Samuel dijo: esto es el problema. Y don Samuel llegó y les dijo a todos los agentes de pastoreo: y vamos a aprender las lenguas indígenas. Y vamos a vivir con ellos. Y vamos a entender su cultura. Y vamos a dialogar con ellos. Y los vamos a asumir como agentes de pastoral. Y como los vamos a asumir como agentes de pastoral, ellos ya van a poder hablar en su cultura y en su lengua. Y por eso no se querían decirlos. Y a don Samuel les echaban la culpa del levantamiento zapatista. Pero qué. Secretos. El Zoom llegó. No fue el primero que llegó. Llegaron 3 movimientos revolucionarios a Chávez. A los 2 primeros los fumigaron. El tercero lo quisieron fumigar, pero como tenía salida secundaria, tenía que firmar el Tratado de Libre Comercio.
el primero de enero del 94, en el 93, en mayo del 93, algo así, se dieron cuenta que existía ese movimiento que llevaba allí más de 10 años, pasados los 10 años. El sur se fue a vivir allá en una zona que es inhabitable. Entonces, ¿qué hizo el sur? Pues agarró a los catequistas. Los mejor preparados, las personas con una formación, una conceptualización, fueron los indígenas que habían entrado en todos los procesos de formación continua que la iglesia hizo. Don Samuel tuvo que ir a decirle: oye, hermanito, me estás espontando. Ya, no me desmontes todo mi equipo de pastoral, espérate. No puede ser. Y ni modo, don Samuel sí fue muy firme. Don Samuel sabía cuáles eran las consecuencias de la violencia y don Samuel fue muy firme, le decimos a los catequistas: ok, ustedes ya decidieron entrar como milicianos a un movimiento armado, el movimiento armado con el que yo el sur. El sur lo dijo, yo cambié mi mentalidad. Entendió en el mundo indígena que un valor de cambio de una cultura y de una generación, digo, de una situación social, es también la cultura. No solo él traía sus esquemas marxistas-leninistas, que para poder hacer un cambio se necesita el proletariado que toma los medios de producción, y eso es el que logra el cambio. Y los indígenas le enseñaron al sur que la cultura es también un medio poderoso de cambio. Ahí está, por eso les decía, que don Samuel está, empieza a esforzarse a darles a estos hermanos en su cultura, su matriz cultural, lo que realmente los identificaba a ellos. Les dio el Evangelio, se los dio en su cultura. Y los hermanos mayas crecieron. Y por eso los vimos hablando con la firmeza que hablaban allí, cuando llegaron allí al Congreso de la Unión. Hay que ver cómo hablaban. Hay que ver su voz. Hay que ver. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ese proceso, el proceso indígena, es mucho más amplio que el proyecto zapatista, mucho más amplio. El proyecto zapatista se convierte en un proyecto político, claro, pero el proyecto indígena es mucho más amplio, muy amplio. Don Samuel creó un proceso, pero la matriz es la cultura de nuestros pueblos. Don Samuel no hizo ningún milagro. Es simplemente ya movido por los obispos africanos y metido él mismo en un diálogo con los antropólogos y con los... Don Samuel era un hombre con una gran capacidad de relación, y el gran interés que había en la cultura de los mayas, pues eso ya había dado grandes pistas sobre todo lo que ese pueblo tenía. Pues claro que lo asumieron. Y lo asumió todo, y no es don Samuel, fue toda la diócesis. Y además los indígenas empezaron a formar parte íntegramente, ya no los pobrecitos indígenas, sino, no señor, los agentes de pastoral, que llegaron a ser diáconos permanentes. Los diáconos permanentes han fortalecido, o sea, hay un grado de ministerio ordenado en que don Samuel metió a los indígenas, que es el diaconado permanente. Y lo hizo por esto, porque la iglesia católica solo acepta a los sacerdotes célibes, o sea, que nosotros nos ordenemos renunciando al matrimonio. Los mayas decían, no aceptaban a un soltero ni como jefe político ni como jefe religioso. Entonces los Samuel sacaba a los indígenas para que se fueran a un seminario, y a mí me tocó. Yo tuve que decirle a tres seminaristas indígenas. Yo también, cuando llegué, que yo me hice cargo del seminario, los teníamos allá en Ciudad Guzmán, y me dijeron: mire, son encantadores, ya quisiéramos tener nosotros la vivacidad y la inteligencia de esos muchachos, los que tenemos aquí, los mestizos que tenemos aquí, pero sí le decimos que no van a poder ser sacerdotes. Ellos no pueden con el celibato. Y no porque sean unos desgraciados, degenerados, absolutamente. Su mente era esa. Del ser humano, una familia, es parte de la conformación. Entonces, ¿qué hizo don Samuel?
El Concilio Vaticano II, que ya la iglesia lo había cerrado, abrió de nuevo al diaconado permanente. El diácono puede casar, puede bautizar, puede hacer las exequias de un difunto, no puede celebrar la misa ni puede confesar, pero ya tiene un grado en la jerarquía. Y don Samuel dijo, basta. Y dijo, voy a empezar a ordenar diáconos permanentes a los indígenas. Y empezó los indígenas casados. Y además asumió a la mujer de manera, no la hizo diaconisa, pero la mujer se formaba junto con su esposo. Y la mujer ayudaba en su ministerio al diácono. Y la mujer ayudaba a las mujeres. Una cosa. Aquella iglesia se convirtió en una iglesia muy fuerte. Y nos dijeron, y además los diáconos, hombres casados, eran jefes religiosos de espacios, no muy grandes, porque tenían, al menos se mantenían del culto. No andaban ahí pasando la charola. No, los diáconos trabajaban su tierra y hasta la fecha, hoy día de hoy, siguen trabajando. Y son servidores y son como verdaderos párrocos. Entonces, ay, usted no me voy acordando, me da risa. El obispo me dice, tú y don Samuel estaban preparados, porque a mí yo estuve 4 años con él y debía haber sido el sucesor de don Samuel. Pero como yo tomé todo el crédito de Samuel, a Santino. Bien curioso, el Papa me preguntó, yo lo vi por primera vez en una audiencia general, ahí en abril, al Papa acá, y me dice, ¿dónde estás ahora? Y le dije, este ya sabe lo que hice. Y le digo, me mandaron hasta el norte, allá cerca de Texas. Y me dice, ¿y por qué hasta allá? Porque no me podía mandar a Estados Unidos. Bueno, pues esta fuerza de la iglesia indígena, que empezaron a buscar la tierra, que empezaron a luchar por tener la tierra, de manera pacífica y todo, ya andaban, ellos empezaron, los jesuitas tradujeron al central la ley agraria y aprendieron ellos que allí no hubo reparto de la tierra con la revolución, y empezaron a buscar la tierra y empezaron a pelear en los tribunales centrales de la tierra. Ya eran mayas de por sí, pero ahora con una organización fuerte. Don Samuel, ¿cómo superó? Allí metieron una guerra de baja intensidad contra los indígenas, como el gobierno vio que no iba a poder. Cuando los diálogos holandeses, tienen presente los diálogos holandeses, supongo que les habló hace un rato Martínez Mendoza, los que estuvieron hace un rato aquí. Bueno, en los diálogos de San Andrés, aguantó el gobierno la primera mesa, que ni siquiera los acuerdos los puso en ley. Cuando la siguiente mesa ya era sobre justicia y democracia. ¡Ya era todo el país! Mientras hablaron de nuestra cultura y de nuestro derecho a tener, además no quisieron, en los diálogos están reconocidos estos derechos. De derecho a la consulta, a la autonomía, a la autodeterminación, a la identidad, a la educación, a los territorios y tierras, todo esto estaba en los diálogos de San Andrés, todo. Y hubo una ley indígena que jamás aprobó el gobierno, jamás lo aprobaron. ¿Por qué? Porque iban a tener territorios propios, ellos iban a tener municipios en todo el país, eso no fue solamente para Chiapas, en todo el país iban a formar territorios con calidad de autoridad en municipios.